Hello, acá andamos nuevamente trayéndoles otro episodio más del blog número uno en el ranking de blogs de bienestar emocional para chavos. Bueno, en realidad no existe ese ranking, pero si existiera, sin duda seríamos el número uno. Ay, Juanma. Acá va la dinámica de nuevo. Ustedes nos mandan sus dudas e inquietudes y nosotros nos ponemos a investigar para darles algunas recomendaciones. Recuerden que nosotros podemos construir nuestro bienestar. Así que no se me pongan tímidos y pregunten todo aquello que les saca de onda. Que aquí nosotros nos hacemos bolas para investigar y darles respuestas. En esta ocasión, Nicolás nos plantea un rollo bien intenso. Dice, resulta que mi hermano me tiene harto. Siempre se burla de mí porque lloro con las películas tristes. Tampoco crean que lloro como si no hubiera un mañana. Unas simples lágrimas son suficientes para no acabármela con mi hermano por días. Que si parezco niña, que soy la hijita que siempre quiso mi mamá, que si no me da vergüenza, puf. Así, la neta, yo no entiendo por qué él y a tanta gente le causa tanto conflicto que los hombres lloren. ¿Qué opinan? Soy totalmente de tu club, Nico. No inventes, o sea, quien no haya llorado con la muerte del papá de Simba, tiene atol en las venas, plomo en el corazón y pura oscuridad en su alma. La verdad, bro, yo sí lloro como si no hubiera un mañana. Yo tampoco entiendo por qué mucha gente se burla cuando los hombres expresan sus emociones. Así que hoy vamos a averiguar más sobre este tema, que tiene toda la pinta de un caso para... Los investigadores rápidos y animosos. Y dime, Citla, ¿sí o no que la infancia de nuestro querido Naruto no te ha hecho llorar sin parar? Absolutamente. Me choca tanto que nos pongan etiquetas tanto a hombres como a mujeres, que si los hombres no lloran, que si las mujeres no somos fuertes. Todos esos son estereotipos de género que hacen mucho daño. En este programa nos vamos a concentrar en cómo expresan las emociones los hombres. Buenísimo. Yo la verdad no tengo ese problema en casa. Ahí todos podemos ser como queremos. Pero en la escuela, por supuesto que si uno se sale tantito de lo que se cree que deben hacer los hombres, pues no te la acabas. Les propongo algo. Hagamos un test para saber cómo, desde nuestro punto de vista, los hombres expresan o manejan sus emociones. Ya estás peinada para atrás. Esta es la dinámica. Yo voy a plantearles algunas afirmaciones y ustedes contestan cierto o falso. Si son hombres, piensen en ustedes mismos, sus hermanos, su papá, sus tíos. Si son chavas, piensen en los hombres de su familia o amigos. Me encantan los tests. Otra cosa que los machos alfa criticarían. Seguro. Bueno, empezamos. Va, hagámoslo juntos, amigos. Primera afirmación. Es habitual tener conversaciones con amigos o familiares en las que puedo escuchar cómo los hombres hablan sobre su envidia, su tristeza, su desesperanza, su miedo o su culpa. ¿Cierto o falso? Segunda afirmación. Es común que los hombres de mi familia lloren cuando les pasa algo triste o frustrante. ¿Cierto o falso? Va la tercera. Los hombres de mi familia solemos demostrar ternura mediante muestras de afecto, palabras o cuidados hacia los otros. ¿Cierto o falso? Cuarta. En mi familia, los hombres podemos demostrar nuestro miedo sin sentirnos juzgados o criticados. ¿Cierto o falso? Y la última. En mi familia, los hombres cuidan a los niños, las personas mayores y los enfermos en la misma medida en la que lo hacen las mujeres. ¿Cierto o falso? Uf, pensé que me iría mejor. Pero a ver, danos las respuestas. Si tuvieron 5 afirmaciones calificadas como ciertas, amigos, van bien. Los hombres de su familia expresan sus emociones de manera muy sana. Tienen un buen ejemplo. Si tuvieron entre 3 y 4 afirmaciones respondidas como ciertas, me parece que este episodio del blog les caería muy bien para aprender más sobre los mitos que hay con respecto a la expresión de emociones en los hombres. Si tuvieron entre 1 y 2 afirmaciones respondidas como ciertas, estamos en problemas. Deberían invitar a toda su familia a ver este programa. Urge. O sea, nomás para saber, este test te lo acabas de inventar, ¿no? Porque las respuestas no sonaron muy científicas.
Ay, claro que lo inventé, pero con base en la investigación que hice. La verdad es un juego para hacernos reflexionar sobre la forma en la que los hombres expresan sus emociones en nuestro entorno más cercano, el cual sin duda nos influye muchísimo. Vaya que me hizo reflexionar, ¿eh? Pensé que en mi familia teníamos dominado el tema y resulta que no. Es normal, Juanma. No siempre podemos cambiar o controlar nuestro entorno. Lo importante es hacernos conscientes de lo que sucede y tratar de cambiar nosotros. Vamos a una entrevista para saber más sobre el componente cultural que influye en la expresión de emociones. Los hombres y las mujeres tenemos la misma gama de emociones porque nacemos con ellas. El miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el asco o la aversión son las emociones que se van moldeando a partir del contexto familiar y social. Las emociones son el conjunto de reacciones que experimenta una persona cuando responde a ciertos estímulos externos. No se expresan de la misma manera las emociones en mujeres y hombres por el hecho de que a los hombres se nos enseña a sentir a partir de estereotipos que definen a la masculinidad machista. Por otro lado, a las mujeres se les enseña a identificar y manejar las emociones a partir de estereotipos que definen a la feminidad tradicional. Todo inicia a partir de cómo nos enseñaron a ser hombres, bajo un sistema patriarcal y machista. Cuando hablamos de masculinidad, nos referimos a una construcción social, es decir, a un conjunto de costumbres, principios, normas, hábitos, formas de pensar, expectativas, conocimientos, etc., referida a los valores culturalmente aceptados de las prácticas y las representaciones de ser hombre. Los hombres no nacen con esas características. Esas ideas, esa forma de vivir los sentimientos y esa manera de actuar es aprendida. Los hombres fueron criados y educados, socializados bajo un mismo modelo de ser hombre. Los medios por los que se transmiten prejuicios y estereotipos en la cultura inician en el hogar, mediante la exigencia del comportamiento de los hijos y las hijas a través de roles y estereotipos desde una cultura machista y patriarcal. Estas exigencias de comportamiento se van afianzando en la interacción de los hombres y de las mujeres cuando asisten a la escuela, cuando se trasladan en el transporte público, cuando conviven en el barrio, cuando comparten espacios en común y se desenvuelven a diario. En dichos espacios de interacción social se exige que se cumplan dichos estereotipos, generando a su vez prejuicios, discriminación y violencia. Ahora presentaremos nuestro famosísimo Top 10 de recomendaciones para que los hombres puedan expresar sus emociones de manera libre y sana. Recomendación número 1. Prohibido burlarse de la expresión de emociones. Entre todos podemos hacer el cambio y en esta recomendación, chavas y chavos tienen un papel fundamental. Está totalmente fuera de lugar burlarse o hacer comentarios peyorativos que refuercen estereotipos de género con respecto a la expresión de emociones. Nada de decir que los hombres no lloran o reírse de un compa que tiene miedo. Hay que estar bien abusados para cacharnos haciendo estas cosas, porque la verdad es que los estereotipos de género los tenemos tatuados en el tuétano. Así que tendremos que hacer nuestro mejor esfuerzo para eliminarlos. Recomendación número 2. Edúcate, socioemocionalmente hablando. Porque debemos cambiar la idea de que los hombres no necesitan atender sus emociones y fomentar nuestra educación socioemocional. Podemos culpar a nuestra familia o al entorno de los prejuicios, a los medios de comunicación, pero no se vale cruzarse de brazos y quedarse ahí cuando nos hacemos conscientes de eso. Hay que poner manos a la obra. Las habilidades socioemocionales se aprenden, así que a practicar y a entrenar, que su bienestar no se construye solito. Recomendación número 3. Busca oportunidades para expresar sanamente las emociones. Otra manera de trabajar en las emociones es buscar actividades que nos ayuden a expresarlas o manejarlas de mejor manera. Muchas veces estas actividades se asocian con las chavas, pero de nuevo esto no tiene por qué ser así. A ver, patos,
Busquen actividades como la pintura, el yoga, las meditaciones, el baile, el teatro, la oratoria, en fin, cualquier actividad que les permita explorar su interior y expresarlo de manera que no lastimen a alguien más o se traguen lo que sienten generándose malestar. Recomendación número 4. Rehúyele al bullying. El bullying es una práctica común y súper dañina. Generalmente utiliza prejuicios y estereotipos de género para ofender y atacar. Si son testigos de bullying, denuncien y apoyen a las víctimas. Si son víctimas, denuncien y busquen apoyo en su familia, las autoridades de la escuela. Si son bulleadores, no inventen. Salgan de esa espiral de violencia y mala onda que solo genera problemas a la larga. Es posible ser de otra manera. Recomendación número 5. Usa lenguaje verbal y no verbal. Esto no siempre es fácil porque a muchos chavos les han enseñado que eso es de mujeres o de personas débiles. Háganme el favor. Inténtenlo hasta que sea natural. Se vale decir te quiero, me perdonas, me caes muy bien, gracias por apoyarme. Te aseguro que te sentirás bien y la otra persona lo agradecerá. También intenta con el lenguaje no verbal. Un abrazo, una sonrisa, un guiño con el ojo. Te aseguro que eso no te hace menos hombre, te hace más humano. Recomendación número 6. Presta atención a tus emociones. Todos, pero en especial los hombres, no estamos acostumbrados a poner atención en las emociones. Sentimos, sin duda, pero no le ponemos nombre a eso que experimentamos y tampoco reflexionamos al respecto. Muchos hombres traducen cualquier emoción en alguna de la dimensión de la ira. Es decir, están tristes, reaccionan con enojos y están preocupados, responden con molestias y están frustrados y devuelven la agresión. Para evitar esto, lo primero es estar conscientes de las emociones que experimentamos. Y así tendremos elementos para encontrar la manera de darles una salida beneficiosa. Pon una alarma que suene unas 2 o 3 veces al día. Cuando suene, respira profundo y responde. ¿Cómo me siento? ¿Qué me molesta o incomoda? ¿Por qué me siento así? Si lo conviertes en un hábito, será muy fácil estar pendientes de cómo te sientes. Recomendación número 7. Síguele la pista a una emoción. Elige una emoción como el enojo y haz un seguimiento de esa emoción a lo largo del día. Fíjate en qué tan a menudo la percibes. Cada vez que la sientas, toma nota mentalmente. Se trata de una emoción poco intensa, mediana o muy intensa. ¿Qué la detonó? ¿La expresé de manera adecuada? ¿Pude haberlo hecho mejor? Y así con todos los tipos de emoción que experimentes. Recomendación número 8. No explotes. Es típico que explotemos cuando hemos aguantado una emoción, en lugar de expresarla de manera tranquila y asertiva. Si algo nos molesta, lo mejor es hablarlo antes de que siga y siga molestándonos hasta que nos tenga hartos. Cuando esto sucede, ya no podemos expresarla con calma y sale todo disparado como hipopótamo en tobogán. Entonces podemos provocar daños, quizás irreversibles en cualquier relación. Recomendación número 9. Ponte en el lugar del otro. Para expresar una emoción y que pueda ser bien recibida, es necesario que te pongas en la piel de la otra persona y te imagines que alguien te dice lo que tú le vas a decir. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Ponerte en el lugar del otro te ayudará a entender mejor la emoción que quieres comunicar y cuál es la mejor manera de expresar lo que sientes para que el otro pueda comprenderte. Buenísimo. Con esto acabamos con nuestro top 10. Juan Manuel, ya te lo he dicho, no puedes decir que es un top 10 si hay menos de 10 puntos. Ay, ya, era una bromita porque sé que te pones medio intensa. Qué simpático. Bueno, recomendación número 10. Usa la frase, cuando tú, yo me siento. Esta frase es ganadora. Te aconsejamos que sigas esta fórmula para expresar alguna emoción de forma asertiva. Va un ejemplo. Cuando tú me gritas, yo me siento triste y poco valorado. O cuando tú no me contestas mis llamadas, yo me siento molesto y frustrado. O esta parasitla. Cuando tú me tiras la onda sin pudor, yo me siento apenado. Ay, quisieras.
Ay, bueno, ya acéptalo. Expresa tus emociones sin miedo. De eso trata este programa. Bueno, regresando al punto, al usar esta fórmula suceden dos cosas. Primero, te obligas a identificar lo que sientes y la acción que lo genera. Y en segundo lugar, lo comunicas de manera más clara, sin meter más rollos en un mismo asunto. Te aseguro que los conflictos se reducen y es más fácil llegar a acuerdos. Ahora sí, este fue el top 10 de recomendaciones para que los hombres puedan expresar sus emociones de manera libre y sana. Las afectaciones que tienen los hombres al no poder expresar sus emociones repercute no solo en el entorno social, también en sus espacios considerados íntimos. Es importante hacer notar que a partir de cómo nos enseñaron a ser hombres, no desarrollamos la capacidad de identificar qué sentimos y cómo lo sentimos. Nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos. Como solo se nos condicionó a sentir enojo y a expresarlo a través de la violencia, todo aquello que sentimos al expresarlo pasa por este filtro, generando con ello actitudes y comportamientos machistas, limitando en ello el disfrute de las relaciones interpersonales como la pareja, los cuidados de las hijas y de los hijos, con las compañeras y compañeros de los espacios escolares, de trabajo, las relaciones familiares, de amistades, etc. Dos de las afectaciones más graves para los hombres que no saben cómo identificar y expresar sus emociones son la depresión y el suicidio. Algunos hombres con depresión ocultan sus emociones y pueden parecer enojados, irritables o agresivos, mientras que muchas mujeres parecen tristes o expresan tristeza. Los hombres con depresión pueden sentirse muy cansados y perder el interés en el trabajo, la familia o sus aficiones o pasatiempos. También pueden tener más dificultad para dormir que las mujeres que tienen depresión. A veces, sus síntomas de salud mental parecen ser problemas físicos. Por ejemplo, un latido cardíaco acelerado, presión en el pecho, dolor de cabeza o problemas digestivos pueden ser signos de un problema de salud mental. Muchos hombres son más propensos a ver a su médico sobre los síntomas físicos que los síntomas emocionales. Algunos hombres pueden recurrir a las drogas o al alcohol para tratar de enfrentar sus síntomas emocionales. Esta situación ha cambiado en las últimas décadas de forma paulatina. En la experiencia de trabajar en grupo con los hombres, se identificó la importancia de que los hombres conocieran cuáles son las emociones con las que nacemos y cómo a partir de la exigencia social nos enseñan y condicionan a no sentirlas y vivenciarlas. Por tanto, en dichos grupos se toman el tiempo para que quienes asistan conozcan dichas emociones en su cuerpo y con ello modifiquen sus formas y modos de expresarse sin violentar a terceras personas ni a sí mismos, generando espacios libres de violencia. En México, desde hace más de 30 años, iniciaron los primeros grupos de reflexión para trabajar con los hombres. Actualmente existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de las masculinidades, no solo para prevenir y atender la violencia ejercida, sino también a cómo identificar y manejar sus emociones y con ello erradicar dicha violencia. Como vemos, es de suma importancia desterrar el mito de los hombres no lloran en nuestras sociedades, pero sobre todo de la forma en la que nos vivimos como hombres y en la forma en la que educamos a nuestros hijos, para así poder apoyarlos en desarrollar una inteligencia emocional y puedan expresarse libremente. Llegó la hora del momento zen. ¡Ea! Vamos, me late. Esa es la actitud, Juanma. Hoy vamos a hacer una práctica corta relacionada con las emociones. Siéntate en una silla o sobre un cojín en el piso. Colócate en una posición cómoda con la espalda erguida y el resto del cuerpo relajado. Puedes poner las manos sobre tus piernas. Si estás en una silla, apoya las plantas de los pies sobre el suelo. Ajusta la posición hasta que te encuentres cómodo. Ahora, cierra los ojos lentamente. Observa cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu cuerpo y si hay partes tensas. Toma 3 respiraciones profundas por la nariz. Con cada exhalación, suelta el aire con fuerza y relaja las partes del cuerpo que hayas sentido en tensión o suelta las preocupaciones que tienes. Inhala.
Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora, deja que la respiración vuelva a ser normal. Para esta práctica de atención, nos concentraremos en las sensaciones de las emociones. Piensa en una emoción, no demasiado intensa, que hayas sentido en el día. Siente esa emoción en tu cuerpo. ¿En dónde la sientes? ¿Cuáles son las sensaciones que te provoca? ¿Es una sensación intensa o suave? ¿Está focalizada en un solo lugar o la sientes en todo el cuerpo? Tal vez la sientes en el pecho, como una opresión o una bola. Tal vez el lugar de la sensación es el estómago, como si sintieras un vacío. Probablemente la sientes en la cara o en las manos. Concéntrate en la emoción y su sensación en el cuerpo. Puede tratarse de una sensación agradable o desagradable. Tal vez sientas tensión o relajación. ¿Qué sientes? Trata de concentrarte en las sensaciones. No juzgues, ni modifiques, ni trates de entender. Solo identifica las sensaciones de la emoción. Recuerda, si llega un pensamiento del suceso que provocó la emoción, o la emoción comienza a desbordarse, debes concentrarte en las sensaciones, solamente en las sensaciones. Suavemente, regresa tu atención a ellas. Respira profundamente. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. ¿Lograste concentrarte en las sensaciones de la emoción? ¿Llegaron muchos pensamientos, juicios o intentos por modificar? Esta práctica es útil si sientes que una emoción se está desbordando. Busca un lugar apartado y recuerda que la clave está en centrar tu atención en las sensaciones de la emoción, no en la emoción como tal o lo que la generó. Así, bajarás la intensidad de la emoción para tener una mente más clara que te ayude a responder de manera adecuada. ¿Qué tal, Juanma? Chido. Primero me costó trabajo escoger la emoción y luego identificar las sensaciones. Pero poco a poco pude dirigir mi atención hacia ellas y estuvo súper padre. Ahorita siento que puedo ver más claramente lo que sucedió. ¡Qué chido! Te digo que una mente clara nos ayuda a tener mayor bienestar. ¡Aquí estamos con los consejos ninja! Pero... ni me recuerden lo de la infancia de Naruto porque me pongo a llorar, ¿eh? Consejo ninja número 1. Reflexiona sobre las ideas que te has creído sobre las emociones y los hombres. No des nada por hecho. ¿Neta los hombres no lloran? ¿Neta los hombres deben ser fuertes, valientes y autoritarios? Reconstruye esas ideas. ¡Y ya! Consejo ninja número 2. Las habilidades socioemocionales pueden aprenderse, entrenarse, mejorarse. Así que tener bienestar emocional está en tus manos. Consejo ninja número 3. Hay muchas estrategias para ayudarte a expresar de manera sana las emociones. Aquí te dimos varias. Pon manos a la obra. ¡Ya! Si algo quedó claro en este programa es que los hombres sí lloran y eso está bien. Totalmente de acuerdo. Este es un resumen de lo que hicimos. Primero, un breve test para que le echaran una pensadita a cómo estaba este tema de las emociones en los hombres cercanos a ustedes. Luego tuvimos la entrevista que nos habló del aspecto cultural de la expresión de emociones para los hombres. Como siempre, les hicimos unas recomendaciones buenísimas. Citla nos guió en otra práctica de atención, esta vez centrada en las sensaciones de la emoción. Y para acabar tuvimos los siempre bien valorados consejos ninja. Chequen nuestras redes sociales, pueden encontrar este y muchos otros programas muy chidos.
Bueno, no les quitamos más su tiempo. Yo soy Citlali y él es Juanma. Investigadores rápidos y animosos, conscientes de nuestro interior. ¡Adiós y hasta la próxima! ¡Adiós, hasta la próxima!